métele un grosor a la esquina, porque te va a dar mucha profundidad. Si lo que tú quieres marcar es que el pecho es redondo y tal, te recomiendo que lo marques por fuera. Si hay arrugas, hay volumen, por lo tanto la tela va a moverse. Mira, te voy a decir que los dientes tampoco lo haga un blanco puro, al igual que los ojos, para que parezca un poquito más natural. Antes, después, antes, después. Hola Kim, este dibujito ya está outdated, pero busco lo mismo más o menos. Hace poco he cambiado mi estilo y ahora estoy probando utilizando Procreate. Me pasa que hago un dibujo y a los pocos días me canso de él. Es un rollo, pero por lo menos me sirve para evolucionar. Es un dibujo más chico que el original, por lo que puede que tarde mucho menos. Forma parte de los sprites que estoy haciendo para mi propio Fanganronpa. Me gustaría profundizar más en dobleces y sombras, porque no consigo hacerlo bien. Así que nada, muchas gracias por todo, siempre. Entiendo que es como una chaqueta, una cazadora así como apretadita, pero que tampoco es súper ajustada, sino lo típico cuando te pone una chaquetita de polipiel o de cuero. Creo que algo de las primeras cosas a hacer es detectar el punto de tensión o de dónde cuelga la tela. Qué tipo de tela es también es muy importante, porque no tiene la misma tensión una tela holgada como esta que una tela de piel. Por ponerte un ejemplo, pone aquí dos pinzas en el tendedero y así. ¿Qué ha pasado aquí? Que tenemos este punto de tensión y tenemos este otro. Por lo tanto, la arruga van a ir direccionadas un poquitito hacia esos sitios y se descargan de esta forma, más o menos. Tiene variaciones, depende de la tela, depende de muchas cosas. En general, con tener en cuenta lo de encontrar el punto de tensión, creo que podemos trabajar bastante bien. Luego, la tela que yo pienso que es como una tela un poco tiesa, ¿no? No tendrá tantas arrugas como podría tener algo oversize, como en mi camiseta. Mirad la de arrugas que se forman solo en la manga. Podemos intentar hacerlas por aquí, por la axila, porque en realidad esta zona también es un punto de tensión, ya que es otra zona con movimiento. Otra cosa a tener en cuenta cuando se hacen arrugas en la ropa es que si hay arrugas, hay volumen, por lo tanto la tela va a moverse, va a tener esos huecos. Tú tienes la tela plana y si está arrugada tú tienes la tela así, y aquí lo que haría sería hacer unos volúmenes donde se puede notar que efectivamente hay una arruguita, algo así. Voy a hacer que donde se genera esta arruga la línea sea más oscura, más gruesa, porque eso va a significar y va a dar a entender que ahí hay menos luz. Y aquí también, y aquí si lo que tú quieres marcar es que el pecho es redondo y tal, te recomiendo que lo marques por fuera. Hablando sobre el contorno del pecho y tal, siento que si lo que quieres es que se note por dónde va y todo eso, no queda con una forma de pecho de lágrima que sería como la forma natural. Yo haría que viniese por aquí abajo, que no sea perfectamente redondo, sería más natural la forma. Ahora, si tú lo que quieres es dar la sensación del pecho muy redondo y tal, ya sí que te recomiendo que quizá por aquí también puedas poner la línea, pero yo la pondría por aquí para dar la sensación que tú buscas, y ya para darle más profundidad, un poquito más oscuro quizá. Vamos con los dobleces en el pañuelo, por ejemplo, están bastante guays. Lo que sí que podríamos hacer, ves que esto es una línea recta y tal, entiendo que es porque el pelo lo tapa o algo así, pero yo haría que se marque más el bulto este, lo que te he dicho de que hace así la tela, como el volumen, para así darle consistencia a lo que es la ropa. Por ejemplo, esta parte de aquí, tú has hecho así, y luego le has puesto una línea aquí y otra aquí, pero a lo mejor te viene mejor hacer así y así, que haya también este volumen que hace así. Métele un grosor a la esquina, porque te va a dar mucha profundidad, aquí por ejemplo en esta esquina, incluso aquí en la del pecho un poquito si quieres. El cuello voy a hacer que tenga esta curva para que sea más dinámico. Esto lo podemos marcar un poquito más para que se note ahí que está la tela doblada. Y los dobleces también, otro consejo, como el hacer formas random de triángulos, va a ser tu mejor amigo a la hora de hacer dobleces, rollo así, ¿sabes? Entonces aquí podemos hacer un triángulo así y le ponemos sombra. Sobre todo, consejo que darte para la sombra es que las hagas bien oscuritas si hace falta, o sea, no tengas miedo de ir a lo oscuro, porque es lo que te va a dar profundidad. Le voy a meter sombra por estas esquinas de esta forma. La parte de atrás del pelo yo siempre la hago oscurita. Aquí podemos hacer algún que otro mechoncillo haciendo así para darle flow. Mira, esta curva por ejemplo se puede acentuar mucho y hacer un tirabuzón así. Siguiendo el flow del tirabuzoncillo este, hacemos la sombra. Mira, las gafas por ejemplo podrían hacer sombras en el pelo. Aquí, como se levanta el pelito, podemos hacer que tenga esta sombra de que como que se ha levantado un mechón. Mira, te voy a decir que los dientes tampoco lo haga un blanco puro, al igual que los ojos, para que parezca un poquito más natural. Sobre todo en las partes que van más escondidas en la esquinita. Creo que va a ser mejor, se va a ver más natural. Mira, la raíz del pelo no debería tapar la ceja aquí, en este caso, porque esto no se trata de un flequillo como tal. Aquí está enseñando de dónde nace el pelo. Y la ceja no la tenemos aquí, ni el pelo lo tenemos encima de la ceja, si te fijas. O bajamos la ceja o subimos lo del pelo. Y yo creo que subir el pelo va a venir guay, porque sí que es verdad que la ceja está bien colocada. Como por aquí, aquí continúo con la frente, tal. Ya que has puesto este tipo de flequillito que hace como lo típico de así, vamos a hacerle esta punta con el objetivo de realzar la forma que le pusiste al cabello en la frente. Ahora, el ojito quizá nos viene bien moverlo en realidad, para que la ceja no siga estando aquí, sino que esté un poco más abajo. A ver cómo terminamos el ojo ahora. Es un poco cat eye, así que no sé si hacerle tipo así. Creo que está
bien. Y esta sombrita que me gusta como se la has puesto, se la voy a poner un poco por aquí. Y esta línea la voy a marcar más. Ahora, la ceja no le voy a cambiar hacia donde va ni nada, pero sí que la voy a hacer que termine de una forma clean, así, haciéndose un poquito más fina y tal. Este punto no sé si es un lunar, pero quizá el hacerlo un poquito más grande te viene bien, para que se note si le quitas el zoom. Para que haya más profundidad, yo te recomiendo en la pestaña y tal, sobre todo en la de arriba, hacer un poco de un color más oscuro. Por cierto, aquí, ahora que tenemos espacio en la frente y tal, unos mechoncitos por aquí dentro, así, que sigan las curvas de tu cabello. Ahora, no hemos hecho sombras en la piel. Le voy a poner el modo multiplicar a la nueva capa. Voy a pillar un colorcito naranja, rojizo, para que pegue con la paleta de color que tienes, y pondría debajo del cuello, podemos seguir la forma de la mandíbula, para que se note que es lo que está haciendo sombra. Le pondría una por aquí para indicar, pues, la cuenca del ojo. Le pondría debajo del labio quizá, o encima incluso, según su estructura. Esta línea aquí, yo la quitaría porque como que da a entender un poco que arriba hay sombra, porque es una línea muy oscura, y que por arriba tenga el color clarito este, porque es donde le está dando más la luz. Sombras, por ejemplo, aquí en la mandíbula, que aquí la has puesto clarita. Creo que tu intención era mostrar un pómulo marcado. Creo que entonces tienes que ver dónde está el pómulo realmente, que es debajo del ojo aquí, y va hacia la barbilla. Que sea blanco ahí significaría que tiene justo una luz en ese sitio dándole. Lo vamos a marcar, pero con una sombra, no con una luz. Y vamos a seguir la estructura facial. Mira, para marcar eso lo pillaría de esta parte y hacia aquí. Así, ya dependiendo de la estructura facial de cada uno, porque hay gente con el pómulo más arriba, más abajo, pero eso es lo que yo haría. Entonces, por aquí la barbilla, yo haría algo así. ¿Qué pasa? Que tampoco queremos que la sombra sea súper grande. Esto aquí hay que hacer un poquito de blending. Nueva capa. La voy a poner en modo multiplicar, con un colorcillo así para la piel, tal. Herramienta de selección libre. Y marcamos la parte a sombrear. Ahora, herramienta de aerógrafo. Y haces un degradado así. Para que tenga la estructura que tú buscas, se puede hacer así. Para que tenga esta curva. Le pongo menos opacidad y ya tendríamos el pómulo un poquito marcado. Pondría sombras por aquí, donde da la ropa, el pañuelito y tal. En la esquinita. Por aquí también un poco, yo creo. Te aconsejo con este mechón, esto ya es tema composición, si se acorta ahí, que no toque la chaqueta. Y si no, pues que venga por aquí abajo. Tipo que haga así por abajo. El tema de las comisuras, una está más larga que la otra. Y no sé si es porque tiene una sonrisilla de lado. Que va, no es por una sonrisilla de lado. Vale, entonces yo lo que te diría sería de que las comisuras se queden iguales. Te puedo dar un consejo, que yo lo hago muchísimo en mi dibujo. Por encima yo la pongo en modo de recorte para que no se me salga del personaje. Y yo utilizo un aerógrafo y en una capa a modo multiplicar así, podemos hacer que tu dibujo tenga esta sombra por abajo. La luz del pelo esta me gusta muchísimo. Le voy a poner un poco por aquí por los tirabuzones para que destaquen las curvas. Y creo que aquí el poner algunos huequitos, como dando a entender que pasa algún mechón que otro por encima y tal, le puede dar mucho juego y como un toque así de atención. Si tú te fijas en una gafa, en una tapa el ojo y en otra tapa un poco ya para oreja. Por eso digo de hacer así y esta echarla más para adentro. Y a las lentes les pondría un brillito, tipo algo así. Capa nueva, un aerógrafo. A la gafa le podemos poner este efecto así tan molón de que le está dando el sol. Por donde tiene el brillito el pelo, podemos hacer así, que brille de verdad. Un efecto glow, algo así, como degradados. Pero esto es un gusto personal, a mí me encanta poner estos brillitos por todos lados, la verdad. Vale, yo no tendría aquí nada más que decir, la verdad. Siento que ha quedado súper chulo. Ya la base era súper chula para trabajar en ella, lo digo en serio, ¿eh? Así estaba el dibujo de Crimson antes, y así está el dibujo de Crimson después. Antes, después, antes, después. Pues mirad la diferencia que se ha hecho con lo de la línea, que en las esquinas sea un poco más gruesa. Por ejemplo, mirad en esta esquina, aquí es fina, y yo le hice como más grueso. Esta esquinita por aquí en el pecho. Mira esta esquinita, ¿vale? Está muy bonito y el personaje es precioso, la verdad.